Esto es Red 15, conectando el territorio. Este es su programa especial Red 15, transmitiendo desde Red Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de su FM. Hoy hablaremos del CUCEA, o Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, como parte de la celebración de los 15 años de la red. Este centro fue creado el 5 de agosto de 1994 e integra las facultades de Contaduría, fundada en 1908, Economía, en 1937, Administración, en 1963, y Turismo, en 1968. Y cuenta con tres divisiones: Gestión Empresarial, Economía y Sociedad y Contaduría. Engloba también los centros de investigación en teoría económica, de investigaciones sociales y económicas, de investigaciones turísticas y el Instituto de Estudios Económicos y Regionales. El CUCEA se distingue por ser uno de los centros universitarios con mayor empuje tecnológico. Fueron pioneros en la creación de los ciberjardines y ahora se les toma asistencia a los alumnos de manera automática, con sensores que registran su huella digital. ¿Sobre? ¿Lilian? Ella es Lilian Reyes, alumna de séptimo semestre de contaduría. Y hoy, aunque fue a clase, no tiene asistencia. Esto debido a que su credencial escolar estuvo nadando demasiado tiempo entre las monedas de su bolsa. Aquí, en el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje, arreglarán su problema. Este centro se dedica a integrar la tecnología en el proceso educativo, apoyar los programas académicos en red que requieran de sistemas de telecomunicaciones y, en general, a todo lo que tiene que ver con la informática y la comunicación del centro universitario. Él es el maestro Alfonso Dávalos, jefe del Departamento de Auditoría. Y hoy utiliza por primera vez una de las modernas aulas ampliadas, donde puede hacer uso de las nuevas tecnologías para apoyar sus procesos didácticos. También se puede tener que... Lilian, que atiende su clase, habiendo arreglado su credencial, ya tiene asistencia. En el primer departamento bastaría con que se haga la sucesión de esas unidades perdidas para obtener el costo unitario. En nuestros días, la licenciatura en turismo tiene una gran demanda y se han elevado las exigencias para poder ser estudiante de esta carrera. Gerardo Sedano es responsable de la nutrición de los estudiantes del CUCEA. A cargo del restaurante escuela del centro universitario, Gerardo enseña a los estudiantes de turismo a diseñar platillos con la pasión de un chef. Estamos en el programa Red 15, hablando del CUCEA, en específico de la División de Gestión Empresarial, Premio Nacional de Exportación en el 2001. Una división que cuenta con 5 centros de investigación, 7 programas educativos avalados por organismos internacionales y clubes de estudiantes, como el de la Libre Empresa. Ella es Jasmine Marshalek y ha venido desde Alemania a estudiar negocios internacionales. José Gerardo Silva, estudiante de turismo que regresa de un semestre de intercambio en Austria, utiliza su recién adquirido conocimiento del lenguaje alemán para traducir un email con su tarea de calidad total. ¿Qué técnica estamos aplicando aquí? Hoy,
La doctora Berta Adelina López se dispone a investigar en la clase de calidad total quién ha revisado su correo electrónico. Estar en contacto con él y preguntarle a él qué le parece tanto que es lo que le hace falta. Bueno, primero vamos a hacer un análisis estricto de esa problemática. Después vamos a qué. Diagnosticar los problemas de la empresa, así como la causa y el efecto. Bien, y entonces, estas causas y estos efectos, ¿hacia dónde nos van a llevar para solucionar problemas? José Gerardo, por haber ayudado a Jazmín, llega tarde a clase. La ventaja es que de otro modo jamás hubiese leído el email de la maestra y hoy está preparado para responder sus preguntas. El diagrama de Ishikawa, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos ayuda en cuanto al control de calidad? No se retiren. Esto es Red 15. Volvemos con la división de contaduría.